La lluvia y el mal clima no impidieron que los morelianos festejaran el 103 aniversario del Grito de Dolores la noche de este 15 de septiembre. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Jesús Reina García. En punto de las 23 horas, desde el balcón central de Palacio de Gobierno, lanzó las arengas evocando a Hidalgo, Morelos, la corregidora y a los héroes que encabezaron la insurgencia de 1810. ¡Michoacanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la corregidora! ¡Viva! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Las plazas de armas, Juárez y Ocampo, así como las avenidas Madero y Morelos y calles aledañas, lucieron abarrotadas por familias morelianas cuyo fervor patrio fue más fuerte que el frío y otros temores. Y es que las intensas lluvias que azotan a Michoacán no permitieron realizar las ceremonias en 13 municipios. Retomar la tradicional verbena tras 4 años suspendida luego de los atentados del 15 de septiembre del 2008 fue un aliciente para la población que disfrutó la ceremonia y el espectáculo de la pirotecnia. Asistentes a la celebración destacaron el ambiente festivo que imperó en el primer cuadro de la ciudad. Que ya me parece mucho mejor, pues el año pasado también estuvo mucho mejor. Seguridad y percepción de protección fue la marca de la festividad patria en Morelia. Lo mismo, pero yo creo con más, ¿cómo se llama? Más emoción, más emotividad, más desempeño todo y que venga más gente a conocer a nuestro Morelia. Sí, está bien, nunca habíamos venido la primera vez y está bien la organización. Conservar las tradiciones y la historia de nuestro país, además de incentivar el arribo de visitantes, es la petición de morelianos en estas fechas patrias. Que vean y que no se desanimen, que sigan adelante con la historia de Morelia también, que vean qué bonito es y pues más que nada que sigan las tradiciones. Que niños, adultos, jóvenes, familias y turistas disfrutaron de las fiestas patrias que recuerdan el inicio de la independencia nacional, pero también de la primera verbena realizada desde el 2008. Delito, sí, ahí, el Morelón, el Pacho, sí. ¡Viva! La ceremonia se llevó a cabo sin incidentes. Atrás van quedando los temores y zozobras por aquellos hechos de violencia que vivió Morelia el 15 de septiembre de 2008. Con información de Fátima Paz Informa, Quasar TV.